Este arroz es súper, súper sencillo de preparar. Agregamos el aceite que trae el atún. Agregamos la cebolla para poderla sofreír. Agregamos el pimentón. Este pimentón yo le agregué verde y rojo para que tuviera un buen colorido. Ahora es el turno de la campeona de este plato, la cerveza. La cerveza la pueden incluir, una cerveza negra. Yo es que no conseguí la negra, entonces utilicé una corriente. Y el agua, acuérdense que por cada medida de arroz le echamos 2 de agua. Ahí estamos incluyendo la sal, el ajo y la pimienta. Y revolvemos. Tapamos. Esperamos a que hierva. Y ya cuando hierva, vamos a agregar el arroz. Y como siempre se cocina el arroz, pues se deja secar. Y cuando esté ya seco, se coloca a fuego lento. Y se tapa más o menos ahí unos 20 minutos. Se puede dejar el arroz. Yo lo iba revolviendo para que toda el pimentón y la cebolla quedaran uniformes, distribuidas uniformemente por todo el arroz. Y ya ahí ya se secó. Y ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a fuego lento. Para ya, por último, agregar los ingredientes que hacen falta, que son las raíces chinas. Uy, miren qué delicia. Las raíces chinas y el atún, ya por último. Y ya lo dejamos 10 minutos más, revolvemos y lo dejamos 10 minutos más. Es una delicia ese arroz. Duró como 2 horas nada más, porque siempre los que saben que hago recetas, entonces están pendientes de venir al ataque. Y mire, ya quedó. Ahora sí, los 10 minutos y listo. Quedó perfecto el arroz, mire. Súper perfecto. Las raíces chinas no deben quedar tan blanditas. Se quedan más bien como duritas. Y ahora sí emplatamos. Yo la serví ahí con los 2 platanitos, los 3 platanitos, porque ese es un almuerzo completo. Con ese solo plato ya queda uno totalmente satisfecho. Bueno, les agradezco bastante su compañía. Nos vemos en una próxima preparación. Muchas gracias.